Nuevo récord de vehículos en Canarias. Ya hay registrados casi 2 millones de coches que están en circulación. Y esa cifra no para de aumentar cada mes. La isla con mayor densidad de vehículos por habitante es la Isla Bonita, La Palma. Y por municipios, Tejeda, en Gran Canaria, es el municipio más saturado de coches en relación con sus habitantes. La familia tenemos 5, somos 5. Bueno, el mío y el de mi hija. Tenemos 3 coches y somos 2. Llegué a tener hasta 5 coches, porque tengo 4 hijos y mi marido eran 5. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Acaba de terminar la reunión semanal del Consejo de Gobierno con varios asuntos sobre la mesa, entre ellos uno para luchar contra el cambio climático. Yurena Agoya, muy buenas tardes. Medidas concretas para luchar contra este cambio climático. Sí, penúltimo consejo de gobierno antes de las elecciones. El gobierno ha aprobado este jueves esa estrategia canaria de acción climática para lograr el objetivo en 2040, que es la descarbonización de las islas, y también cumplir con los compromisos climáticos mundiales. Que vayan encaminadas a ese gran reto que tiene la humanidad en el siglo XXI. Bueno, estas imágenes, disculpen, aéreas, van a permitir a los agricultores de La Palma recuperar sus cultivos tras la erupción. Los drones térmicos de Isle of the World vuelven a sobrevolar esa zona afectada para detectar áreas frescas donde poder cultivar. Esta prótesis que ven consigue sustituir a las vértebras y promete acabar con los problemas de espalda. Es un prototipo desarrollado por un canario y por el que ha recibido premios internacionales. Un invento revolucionario que ya pasa a la siguiente fase, la de pruebas médicas. No pueden caminar, no pueden hacer ejercicio. Si sustituyéramos esa vértebra por esta protésica, no habría ese peligro y podrían llegar a realizar una vida mucho más normal. La Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional, la UIP, cumple hoy 30 años de servicio. Este cuerpo de élite se encarga de restablecer el orden público e intervenir también en situaciones de calamidad o de catástrofes. Los vamos a conocer mejor hoy de la mano de 3 generaciones diferentes de agentes. Gran afluencia desde primera hora para disfrutar de visitas guiadas durante el día de los museos. Les invitamos a hacer una parada especial en el TEA de Tenerife, también en la Casa Colón en Gran Canaria y en el MIAC de Lanzarote. Nubes y sol para las próximas horas. Vicky Palma, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana vamos a ver nubes en cantidades variables en todas las islas, pero también podremos disfrutar de horas de sol, de temperaturas agradables y al fin de semana sí que podríamos volver a tener alguna que otra precipitación de carácter débil y ocasional. Empezamos hoy hablando de sanidad porque a pesar de que ayer se alcanzó un acuerdo entre la mesa sindical, los sindicatos y también el gobierno, la Consejería de Sanidad, el aviso de huelga continúa para mañana. En el caso de que usted tenga, por ejemplo, una cita médica, el Servicio Canario de la Salud sepa que ha activado un protocolo y también servicios mínimos. Pero también hemos hablado con la otra parte, con el sindicato convocante del paro. El sindicato médico, uno de los 5 participantes en la mesa de trabajo y que representa a 6.000 profesionales, afirma que se trata de un acuerdo de mínimos y sin fecha definida. Además, dice que no es solo una cuestión monetaria y pide que en general se mejore la sanidad pública. El Servicio Canario de la Salud, por su parte, ha establecido unos servicios mínimos del 100% en urgencias, oncología, diálisis o farmacia. En los centros de salud dependerá del número de pacientes y en los hospitales habrá un mínimo de personal como si fuera un fin de semana o festivo. La jornada de huelga empieza mañana, no la hemos convocado sábado y domingo, simplemente de lunes a viernes, pero el próximo lunes se retoma la huelga y será indefinida en cuanto y tanto no haya un acercamiento práctico y conciso con la Consejería de Sanidad, en este caso ya mediado directamente por el presidente del gobierno. Hoy se concentraban a las puertas de la sede de presidencia del gobierno en la capital Gran Canaria trabajadores del sector de las ambulancias que piden que la administración asuma la gestión directa de este servicio público esencial. En Canarias hay unos 2.000 trabajadores como estos que ven del sector que denuncian precariedad del servicio público porque dicen que las empresas adjudicatarias no gestionan el dinero público como debería.
Pero hay más porque continúa el conflicto de los funcionarios de justicia. Hoy han vuelto a secundar un paro general, ralentizando con eso un poco más el servicio en los juzgados. Magistrados, fiscales también, se encuentran reunidos a esta hora todavía para tomar una decisión sobre esa huelga que tienen prevista para el próximo lunes 22 de mayo. Continúan con sus demandas y así lo hacen desde el 14 de abril. A partir del lunes hablan ya de huelga indefinida, superado el mes con paros intermitentes. Los 45.000 funcionarios de justicia y sobre todo los sindicatos que los representan han roto las negociaciones en un conflicto ya enquistado. Se han suspendido más de medio millón de juicios desde entonces. Y estás esperando que llegue el momento de celebrar tu juicio para que se te reconozca un derecho para cobrar una cantidad para, y se vuelve a suspender y se señala para enero. Pues imagínense el disgusto de la gente y el mal rato que se pasa, ¿no? Así increpaban los funcionarios al secretario de Estado de Justicia, Tonchu Rodríguez. Este les comunicaba que después del conflicto de los jueces abordarían el de los funcionarios, porque huelga indefinida también es lo que plantean los magistrados y fiscales, que sí han logrado avanzar con las propuestas del Ministerio. Justicia les ha puesto sobre la mesa 46,7 millones de euros para la mejora de sus salarios. Sin embargo, en este sector están divididos y aún no se sabe si secundarán o no el paro previsto para el próximo lunes. Los abogados también se concentran este viernes en lo que han denominado marea negra. Piden mejoras en el desempeño del turno de oficio. Consejo de Gobierno este jueves aquí en Canarias. Llurena Goya, buenas tardes de nuevo. Se han aprobado, Llurena, varios asuntos, entre ellos más partidas para luchar contra el cambio climático desde las islas. Sí, como decíamos, se ha desarrollado este penúltimo Consejo de Gobierno antes de las elecciones y uno de los asuntos tratados ha sido la aprobación de esa estrategia canaria de acción climática para lograr alcanzar los objetivos de la descarbonización de las islas en el año 2040 y también cumplir con los compromisos climáticos adquiridos a nivel mundial. Entre otros asuntos destaca también los relacionados con los recursos para la acogida de menores migrantes o la ampliación de la plantilla orgánica del Servicio Canario de Salud. Además, se ha aprobado el primer convenio colectivo de los trabajadores de Televisión Pública de Canarias. En total, unos 420 trabajadores de las diferentes islas y la delegación de Madrid contarán a partir de ahora con un convenio colectivo que se ha estado negociando desde el año 2019 y que sirve para mejorar y equiparar las condiciones laborales de todos, independientemente del lugar en el que se desarrolle la labor profesional. Las principales metas de la Estrategia Canaria de Acción Climática pues son lo que se recogen, lo que se desprenden de la Ley Canaria de Cambio Climático. En primer lugar, fijar los objetivos de reducción de emisiones, captación de carbono, eficiencia energética, implantación de renovables y movilidad sostenible. Ser capaces de identificar qué va a pasar en Canarias fruto de los efectos negativos del cambio climático e intentar reducir y, en algunos casos, evitar los daños. Conectividad, sostenibilidad y jóvenes empresarios han marcado la agenda política de este jueves para el PSOE. Su líder, Ángel Víctor Torres, visitaba la isla de La Gomera, donde ha estado acompañado de la candidata al Cabildo y también el candidato a la alcaldía de Alajero. Aumentar la conectividad con las islas de menos población es lo que ha querido trasladarles a los ciudadanos de La Gomera en su visita el líder de los socialistas, Ángel Víctor Torres. Estamos hablando de mantener, incluso aumentar las líneas aéreas, como ya hemos hecho entre, por ejemplo, La Gomera y Gran Canaria y a la inversa, o la obligación de servicio público con la isla del Hierro, ¿no? Incluso mejorando la conectividad aérea con más líneas en la conectividad con las islas con más población. Hablo de Tenerife y hablo también de Gran Canaria. Hemos estado conociendo también los proyectos que tiene la Autoridad Portuaria de Santa Cruz y estamos hablando de un puerto que tiene el segundo lugar como puerto con más tránsito de pasajeros y por tanto es clave esa conectividad con la isla de La Gomera y también aquí visitando justamente esta zona porque, como sabemos todos, está a punto de llegar ya a Canarias el modificado del proyecto informado por Costa del puerto de Playa Santiago.
El barrio lagunero del Coromoto ha sido el lugar elegido para el recorrido de los socialistas, con un mensaje a sus vecinos basado en la sostenibilidad, también en la creación de más puestos de aparcamientos en la zona y donde también han hablado de taxistas y de ayudas directas para la transformación de sus vehículos a híbridos. 7.000 plazas de aparcamiento. Esto es un proyecto que ya está estudiado, que está trabajado con especialistas y técnicos en la distribución urbanística de nuestro municipio. Una apuesta decidida para que toda la flota de los taxis, de las más 300 licencias que tenemos en el municipio, sean cambiadas lo antes posible y apostemos por ese vehículo híbrido o ese vehículo eléctrico. El Partido Socialista lleva un compromiso muy claro en su programa electoral de reducción de un 25% de las emisiones al final de la próxima legislatura. Y escuchando las demandas de los jóvenes empresarios de Las Palmas de Gran Canaria, ha estado Carolina Darias. Dándole oportunidades, que es lo que queremos hacer, ofrecer oportunidades, tanto a las empresas como también a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en esta ciudad, para impulsar la economía urbana. Esta tarde Ángel Víctor Torres visitará Tenerife, el municipio de Candelaria, donde se reunirá con colectivos sociales. El candidato de Coalición Canaria a la presidencia de Canarias ha estado hoy en El Hierro. Allí, Fernando Clavijo ha expresado su compromiso con las llamadas Islas Verdes. Además, la candidata al Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, se reúne esta mañana con trabajadores del hospital Febles Campos. Coalición Canaria se ha comprometido en El Hierro a mejorar la situación de las Islas Verdes, una visita a la isla en la que los nacionalistas estuvieron acompañados por los candidatos de la agrupación Herreña Independiente. Trabajo conjunto con una solicitud y peticiones que la HI nos ha trasladado, donde yo creo que lo principal es la filosofía que pusimos en marcha la legislatura pasada de un archipiélago que se desarrolla a una única velocidad, no islas de primera o islas de segunda. Yo creo que el combustible, la bajada del IJIC y las bonificaciones, tanto en IRPF como en las cuotas de la Seguridad Social, quizás puede ser el núcleo que más duro o más importante, pero luego hay medidas en política de vivienda, luego hay medidas en política de ir de la mano con el Cabildo. Que contempla que la isla del Hierro, La Palma o La Gomera van a tener su singularidad en la política autonómica, pues la verdad que como candidato me tranquiliza. Necesitamos del apoyo de partidos del ámbito nacionalista, como Coalición Canaria, que eso salga adelante. Tendrán el apoyo de la agrupación Herreña Independiente. En Tenerife, la candidata de coalición al Cabildo, Rosa Dávila, se reunía con el comité de empresa de los trabajadores del hospital Febles Campos. Necesitamos recursos, tanto sociales, tanto recursos humanos, como materiales para poder atender a las personas mayores, personas con discapacidad y personas con necesidades de atención para la salud mental. La incorporación de profesionales dedicados a la salud mental a las áreas de atención primaria es una de las prioridades para Coalición Canaria, además de planes preventivos en salud mental. Los candidatos del PP al Parlamento por Tenerife y también al Cabildo de la isla se comprometen a garantizar los servicios públicos esenciales en los municipios de la zona norte. En Telde, en Gran Canaria, el candidato del Partido Popular promete plazas de aparcamiento y espacios para la cultura. Garantía de servicios básicos para generar calidad de vida es la propuesta del PP para los municipios de Tenerife. Incentivar la educación infantil gratuita de 0 a 3 años es una de las ideas que promueve el Partido Popular. Apoyar al comercio, dinamizarlo, dotarlo de mejores infraestructuras, incentivar el apoyo, creando también actividades que apoyen a que vengan los vecinos y vecinas a esta zona comercial que está deteriorada. Que garanticemos la calidad del abastecimiento de agua, que sea un abastecimiento regular, continuo en toda la isla de Tenerife y que también tengamos oportunidad de que ese agua bien aprovechado sirva para estimular el sector primario. En Telde, el candidato del PP ha presentado la Plaza de la Libertad con la promesa de recuperar más de 900 plazas de aparcamiento. Lo que sí se puede hacer ya es recuperar todo este espacio, las 900 plazas de garaje y el espacio público y también los antiguos multicines al servicio de la cultura. El candidato se compromete también a llevar a cabo una encuesta pública para decidir el uso del Palacio de la Cultura. En su programa electoral, Nueva Canarias Bloque Canarista recoge medidas en materia de migración en Canarias. Exigen a Europa una ley migratoria que podría impulsar Sánchez durante su periodo de presidencia de la Unión Europea o crear también la figura del comisionado son algunas de sus propuestas. Rodríguez reclama a Europa y España una política migratoria que tenga en cuenta Canarias como región fronteriza. El líder del partido asegura que exigirá al Estado la derivación de los menores migrantes para un reparto más adecuado entre las comunidades autónomas. Reclamamos, y si tenemos la fuerza que nos den los ciudadanos el 28, generar en el gobierno una estructura, un comisionado para entender de estas cuestiones.
Necesitamos en la sociedad canaria alguien que se ocupe. Además, insiste en separar la migración de las relaciones con Marruecos para evitar que se utilicen los derechos humanos como medida de presión. Unidas y Podemos propone la retirada inmediata del conocido como Monumento a Franco en la capital tinerfeña y cree que debe preguntarse a la ciudadanía a qué le gustaría que se destine ese espacio. Recuerda que la ley impide vestigios franquistas en la vía pública. Unidas y Podemos denuncia que en Santa Cruz de Tenerife hay 79 incumplimientos con la Ley de Memoria Histórica. Este es uno de ellos, el conocido como Monumento a Franco, que es habitual verlo así, manchado de pintura. ¿Qué es lo que proponemos? Que se cumpla la ley, y cumplir la ley es que este monumento salga de la vía pública inmediatamente. No descartan una plaza en su lugar. La alternativa es hacer una consulta popular para determinar qué uso se le da luego a este espacio. Califican su presencia de anomalía democrática. Ciudadanos propone una ayuda de 400 euros mensuales para afrontar el gasto que las familias destinan a educación infantil. De esta forma aseguran las familias que lo necesiten podrían elegir el centro que prefieran aprovechando los que ya existen en Canarias. La educación infantil de 0 a 3 años para todos los niños de Canarias es el gran salto cualitativo que debe dar la educación en Canarias. Ciudadanos aboga por un sistema de becas de educación infantil para que las familias puedan elegir libremente el centro en el que cursen estudios y además así aprovechar toda la red de centros de educación infantil que hay en toda la Canarias. Agrupación Socialista Gomera apuesta por reactivar los planes urbanísticos de Valle Gran Rey junto con la construcción de infraestructuras de interés general. Por su parte, Casimiro Curbelo, el candidato al Cabildo, reafirma el compromiso de su formación con los estudiantes gomeros. Impulsar de manera urgente y decidida todo lo que tiene que ver con el urbanismo en Valle Gran Rey, la redacción del plan general y la modificación del plan rector de uso y gestión del parque rural. Ayudar a nuestros jóvenes estudiantes, tanto en la escuela como en la universidad. Hemos dedicado en esta legislatura 7 millones de euros a ese fin. Forma parte del proyecto de Agrupación Socialista Gomera porque creemos en las personas y los estudiantes son un núcleo fundamental. Unidos por Gran Canaria ha presentado su candidato a la alcaldía del municipio de Santa María de Guía. Se trata de Felipe Pérez, que eligió la Plaza Grande como lugar para reunir a vecinos y otros candidatos de la formación y dar a conocer su programa para el municipio. Propone, entre otras medidas, ceder terreno municipal para que el gobierno regional construya viviendas sociales. Es un orgullo que Unidos por Gran Canaria, en la imagen de Lucas Bravo, haya confiado en mi equipo y en mí para que seamos las personas que representemos a Unidos por Gran Canaria en nuestro municipio. Todo un orgullo para Unidos por Gran Canaria tener esta presentación con tantos vecinos y vecinas. El mensaje de Unidos por Gran Canaria, de fortaleza de nuestra isla y del conjunto de los municipios, está calando y por eso les pedimos el voto. Este altercado que están viendo ocurría en un centro comercial que está en la capital tinerfeña. El personal de seguridad tuvo que sacar a la fuerza a ese hombre después de que lo encontraran exhibiéndose en los servicios de señoras. Según el personal de limpieza y varias trabajadoras, no era la primera vez que lo hacía. La Policía Nacional se lo llevó detenido, aunque por ahora no se han interpuesto denuncias contra él. La violencia machista sigue arrojando cifras preocupantes. 18 mujeres y una menor han sido asesinadas a lo largo de 2023. Desde que hay datos y registros, son más de 1.200 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y son 49 los menores asesinados por su padre desde que hay también este registro en 2013. La violencia de género deja además cerca de 400 menores que están en situación de orfandad desde 2013. Preocupa especialmente el mes de mayo porque mayo suele concentrar más feminicidios. Permanecemos muy atentas por si este mes de mayo necesitamos convocar el comité de crisis según estos acuerdos de la Conferencia Sectorial de Igualdad de julio de 2022 y sobre todo por seguir analizando los casos para mejorar la respuesta institucional a las víctimas. Una treintena de ONGs han pedido al Gobierno la aprobación urgente de la Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos. En 2022 solo fueron identificadas como víctimas de explotación sexual en España 129 mujeres de las más de 6.600 personas detectadas en situación de riesgo. Pensemos que en este país
Hay miles de mujeres y niñas que son víctimas de trata con fines de explotación sexual y que no tenemos ninguna herramienta para poder ayudarlas. Vamos a hablar hoy de un aniversario. Es la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional, que está operativa desde 1993. En todo este tiempo, bueno, han tenido asignadas distintas funciones, como restablecer el orden público o también intervenir en situaciones de calamidad o, por ejemplo, en cualquier tipo de catástrofe. 30 años, 3 décadas de historia que hoy queremos celebrar con 3 generaciones de agentes de la policía. Representan el pasado, el presente y el futuro de la UIP. La unidad operativa celebra 3 décadas de existencia. Esta es la primera promoción de agentes, uno de ellos el subinspector Arahuete. Soy fundador de la unidad en el año 93. Con quien tras 28 años defendiendo este escudo, echamos la vista atrás. Haber participado con el GEO en la primera operación contra el yihadismo islámico que se celebró en Fuerteventura, en Pájara. 10.950 días de servicio y misiones acumulan a sus espaldas, como la llevada a cabo en la isla de La Palma. Ya nos tenemos que ir ya, vámonos. En el presente, 200 agentes, 4 de ellas mujeres, forman parte de este grupo, donde restablecer el orden público va en su ADN. La característica esencial de la UIP es como familia, porque casi que pasamos más tiempo juntos nosotros que con nuestro ambiente familiar. Su último gran logro, garantizar la seguridad de las 50 delegaciones presentes en la conferencia de la OCDE. Vino para cerrar el acto Su Majestad Rey Felipe VI y también nos encargamos de su protección. Cápsulas de seguridad que también han realizado durante la visita de Benedicto XVI o la familia Obama, siempre presentes en épocas de crisis migratoria y eventos deportivos. Las vallas, que está todo acotado, que hay compañeros de la UIP. Jesús es la nueva generación de agentes. La incorporación de la tecnología a sus protocolos les hace más eficientes. Siempre vendrán más formados que como se llegaba antiguamente. Con la mirada puesta en nuevos retos, afrontan otros 30 años redondos. Al menos 9 muertos y 20.000 evacuados son las primeras consecuencias de las lluvias torrenciales que han caído en la región de Emilia-Romana, en Italia, tras 36 horas de lluvia sin parar. Al nivel de casi todos los ríos, están ahora mismo por encima de lo que se considera el umbral de emergencia. Tremenda esta historia que les vamos a contar y que ha confirmado el presidente de Colombia. 2 adultos murieron en un accidente de avioneta y los 4 niños que viajaban en ese avión con ellos han sobrevivido 17 días perdidos y solos en la selva amazónica colombiana. Soldados habían encontrado incluso un refugio que habían construido de manera improvisada con palos y con ramas los menores, por lo que sospechaban que por lo menos había supervivientes en ese accidente. Ahora sabemos que son los 4 los que han sobrevivido, 3 niños y un bebé. No están solos. Bueno, de vuelta a Canarias ya han sido identificados 3 menores de edad como autores de las llamadas telefónicas que alertaban de la colocación de distintas bombas en varios institutos en el sureste de Gran Canaria. Tiene más datos Tania Sánchez. Identificados los 3 posibles autores de las llamadas que advertían de la posibilidad de bombas, tanto en el Instituto de Ingenio como en el Instituto de Carrizal, esta semana en Gran Canaria. Los posibles autores de estas falsas alarmas son jóvenes de entre 13 y 16 años, según las investigaciones de la Guardia Civil y también de la Policía Local del municipio. Estos delitos, recuerdan los organismos policiales, están tipificados con duras sanciones económicas y hasta un año de prisión, debido a que se tuvo que movilizar a parte de los servicios de emergencia de la isla. Visto para sentencia el juicio contra los dueños de las marcas XTG y Lenita, marca canaria de bañadores. La Fiscalía, en sus conclusiones finales, ha rebajado la solicitud de pena. Pide 4 años de cárcel y una multa de más de 2 millones de euros por un delito continuado contra la Seguridad Social. Entiende probado que el matrimonio creó 2 sociedades a nombre de la hija para eludir la deuda que tenían con la Seguridad Social, que terminó superando los 580.000 euros. Hablamos de sanidad. Una de cada 4 mujeres mayores de 50 años podría sufrir una fractura de cadera debido, por ejemplo, a la osteoporosis. Una nueva prótesis, la están viendo, desarrollada por un joven gran canario, podría evitar este tipo de lesiones y cualquiera que afecte, por ejemplo, a la protección de la médula espinal y así mejorar de paso la movilidad de los pacientes.
Sustituir una vértebra por una prótesis es lo que se conseguirá gracias a este invento desarrollado por Rodrigo de Pablos. No hay en el mercado, no hay en el contexto quirúrgico ningún tipo de prótesis que proteja la médula espinal como nosotros estamos proponiéndolo. Es una prótesis que se divide por la mitad y en vez de tener que poner una sola unidad, podemos rodear la médula haciendo una suerte de abrazo y por dentro tenemos un sistema muy simple de machembrado. Y os ayudará a mejorar la movilidad de personas que han sufrido por diferentes motivos algún tipo de desgaste en sus vértebras y se han quedado sin protección de la médula espinal. Personas que incluso han visto reducida su movilidad porque una vértebra rota o en una situación de vulnerabilidad no pueden hacer una vida normal, no pueden caminar, no pueden hacer ejercicio. Si sustituyéramos esa vértebra por esta protésica, no habría ese peligro y podrían llegar a realizar una vida mucho más normal. No podíamos deformar el metal, lo que hicimos, en vez de deformarlo, lo vamos a hacer que baje y suba, que pivote. Esto va a hacer que si tú tienes problemas lumbares o has tenido una peor forma de gestionar la carga, los discos no se vean tan cargados. Un invento revolucionario contiene que pasar la fase de pruebas médicas, pero que ya ha sido reconocido internacionalmente por el organismo encargado de entregar las patentes como mejor invento general y mejor invento médico, además como mejor invento español. Los últimos avances han abierto un nuevo camino para los enfermos de Alzheimer y sus cuidadores. Por un lado, la posibilidad de anticiparse a la enfermedad aún no teniendo síntomas evidentes a través de biomarcadores de la sangre. Y en segundo lugar, por la aparición de fármacos que retrasan el deterioro cognitivo. Los fármacos que a día de hoy tenemos aprobados para la enfermedad de Alzheimer son solo sintomáticos. Actúan sobre los síntomas, pero no van realmente a las causas, a los mecanismos de la enfermedad. Y es muy posible, próximamente empezamos ya a tener fármacos que no curan la enfermedad, pero sí que pueden realmente pues frenar algo la evolución de los síntomas. Esto va a ser un cambio de paradigma para los pacientes, por supuesto, pero también no nos olvidemos de los cuidadores. Las jornadas sobre el avance de la enfermedad celebrada en Barcelona insisten en que el sistema sanitario debe contar con la infraestructura necesaria para poder dar la mejor atención posible a estos enfermos. La patronal farmacéutica se reunía hoy en Gran Canaria para proponer a corto plazo una subida de precios de los medicamentos que estén más baratos. A largo plazo cree que la solución a la falta de suministro pasa por incentivar la instalación de la industria farmacéutica en España y no depender de las pocas plantas que hay para cada principio activo en todo el planeta. Una subida en los medicamentos entre 2 y 10 euros, que la subida sería mayor en los precios menores y sería cada vez menor en medicamentos hasta 10 euros. Para nosotros eso igualaría los precios de los medicamentos que tienen más riesgo de abastecimiento y podríamos competir por lo menos en la compra. Los resultados del análisis del agua en Fuerteventura han dado negativo, por lo tanto, esa agua es apta para el consumo humano. Ahora lo que todos los vecinos están esperando es que el agua, con su caudal normal, llegue a las casas y comercios. Según el consorcio insular, a lo largo de este día se irá restableciendo la red que se mantenía desde el lunes cerrada por seguridad y que se ha sometido a un proceso de hipercloración para garantizar la seguridad. En 2022 se batieron todos los registros de pasajeros en el Hierro, el mejor año de la historia. Ahora este 2023 va camino de superar todavía esa muy buena marca. Tiene más datos Eduardo Pulido. En el Hierro estamos asistiendo al despertar turístico de la isla. 2019 fue un gran año, 2020-2021 los dejamos aparte porque estábamos en plena pandemia y 2022 se batieron todos los registros de la historia de la isla. Pero ¿qué ocurre? Que en los cuatro primeros meses de este año ya se superan esos datos. En enero un 8% más de pasajeros, en febrero un 7% más, en marzo un 11% más y en abril un 7% más. Esto no solo está ocurriendo en el aeropuerto de Los Cangrejos, también en la otra puerta de entrada de la isla, el puerto de La Estaca. Hoy en día la gente prefiere ir a sitios que no haya masificación de turistas, que no haya masificación de complejos turísticos. Entonces, al estar en una isla tan natural como es y con ese hospedaje tan disperso que anda por toda la isla, ha sido todo un éxito. Y luego la serie de Hierro lo acaba de rematar.
Bueno, hablamos de otro asunto. Cada vez hay más coches circulando aquí en Canarias. El parque móvil del archipiélago sigue creciendo. Se acerca ya a los 2 millones de vehículos. Magali Cáceres, buenas tardes. Y La Palma, Magali, precisamente la isla bonita, condensa el mayor número de coches por habitante. Sí, Paco Luis, hasta 942,7 unidades por cada 1.000 habitantes son los que ahora mismo registra la isla de La Palma. Cuando hablamos de parque móvil, no solo lo hacemos de turismo, hablamos también de motocicletas, de camiones, guaguas e incluso de tractores industriales. Según esos datos del ISTAC, durante el pasado mes de marzo circulaban por las carreteras canarias más de 1.800.000 vehículos, 46.000 más que durante el mismo periodo del año 22 y 115.000 más que en época de prepandemia. Como decía, la isla de La Palma es la que registra mayor número de vehículos por habitante y en el otro extremo se encuentra la isla de La Gomera. Los motores preferidos siguen siendo los de gasolina, seguidos de los de diésel y en tercer lugar los eléctricos. Somos dos personas y tenemos dos coches en casa. ¿Tres coches? ¿O cuatro coches? Cada uno tiene su coche. Más de un coche por familia. La cifra de vehículos en circulación en Canarias supera ya el 1.800.000. En otras palabras, la densidad media es de 829 vehículos por cada 1.000 habitantes. Para que nos hagamos una idea, si Canarias fuese un país, hoy sería el séptimo país del mundo de coches per cápita. Eso sí, no todos son particulares, una cantidad importante son coches de alquiler. Por provincias, en Santa Cruz de Tenerife son más de 28.000 y en la provincia de Las Palmas 63.597. En total, más de 91.700 vehículos de alquiler forman parte del parque automovilístico del archipiélago. El parque automovilístico depende de dos factores: uno, la cantidad de vehículos que se matriculan, contra los que se dan de baja. Sí que ha habido un mayor porcentaje de vehículos matriculados. Además de los problemas de tráfico que genera tener tantos vehículos en circulación en un espacio limitado como es el archipiélago, entra en juego también una cuestión medioambiental. Las emisiones de gases de efecto invernadero que emite el tráfico de carretera en Canarias es el segundo sector con mayores emisiones. Por municipios, Las Palmas de Gran Canaria encabeza las emisiones de CO2 a la atmósfera, seguido de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna. Ciudades con muchos coches son ciudades que están contaminadas y por lo tanto afecta a la salud pública. Reducir las emisiones de CO2 es fundamental para contribuir en la lucha contra el cambio climático. El equipo de la productora audiovisual I Love the World han vuelto a la isla bonita La Palma con sus equipos, con sus drones, para volver a sobrevolar, como están viendo, la zona de la erupción. Es una acción solidaria, cámaras térmicas que van a permitir a los agricultores, van a ayudarles a que recuperen sus plataneras. El trabajo de esta productora continúa en La Palma año y medio después de la erupción. Sus drones térmicos permitirán a los agricultores con fincas al borde de las coladas saber qué temperatura sigue habiendo en la zona, el requisito establecido por el Cabildo para poder reconstruir la totalidad de estos cultivos. El problema es lo de siempre y quién pone los medios, quién les ayuda, quién les hace todo esto, ¿quién le da la información de las temperaturas? Yo no sé la última vez que se tomaron temperaturas aquí, supongo que los científicos las tienen, pero no las instituciones se las piden a los afectados, no la cogen de lo que pueden tener los científicos. El objetivo desde el primer día ha sido el de dar información. Hemos estado juntos todo este tiempo por ti. Fue más de la salud mental, de que hay que entender que la gente ha perdido todo. Esa mancha blanca que hay ahí, que a lo mejor era su casa, y realmente eso es humedad, pero es la esperanza que ellos tienen en poco a poco ir asumiendo que ya no está. Un gesto solidario que de la mano de la Asociación Tierra Bonita pretende ayudar a los afectados a sobrellevar la catástrofe a la que se han enfrentado. Las dunas de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, sufren la erosión a diario por diferentes elementos. El Cabildo ha puesto en marcha proyectos de vigilancia, también de regeneración, pero hay un nuevo estudio que apunta a otro obstáculo añadido, los kioscos. Hoteles, cortavientos, contenedores, son muchos los elementos que pueden llegar a distorsionar la dirección de los vientos. Playa del Inglés es una zona de entrada de arena a las dunas de Maspalomas. Un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apunta a los kioscos como un obstáculo artificial para la regeneración de las dunas. Sea un kiosco, sea cualquier estructura rígida en la propia playa, que es por donde entra la arena, recordamos, es la boca del sistema. Si ponemos obstáculos,
pues no deja o impide que la arena pase. No pasa el viento y tampoco pasa la arena. Y aunque no son el principal factor que influye sobre las dunas, este estudio analizó la erosión de los kioscos en un año, llegando a afectar a 50 metros. Pero los investigadores echaron la cuenta atrás y valoraron los que se colocaron en 1987 con una superficie de erosión de unos 200 metros. En los kioscos no le restan valor al estudio, pero ven a los puestos como necesarios. Porque nosotros vivimos del turismo y es que es necesario porque esta playa es muy grande y necesita servicio. Las investigaciones continúan para cuantificar lo que afecta a cada elemento a esta joya natural. La empresa adjudicataria de uno de los campings de Tenerife, el de Montaña Roja, está denunciando que va a tener que cerrar sus puertas. Aseguran que peligra el trabajo de hasta una docena de personas, aunque el Cabildo insiste en que están trabajando ya para evitarlo. Ellos son parte de la empresa que gestiona el camping de Montaña Roja en el sur de Tenerife. Denuncian que tras años de batallas jurídicas, ahora su futuro es incierto. El Cabildo les ha dado una prórroga hasta el mes de febrero, siempre y cuando realicen unas obras de mejora. Estamos valorando con nuestras abogadas y creemos que es inviable pues llevar esos requisitos, porque después de tantos años, por 6 meses solamente de contrato, es prácticamente inviable. Según afirma la empresa, una vez terminada esa prórroga, 12 familias se quedarían en la calle. Muchos de los contratados son personas que han sido de temas de exclusión social, que se les ha dado la oportunidad y han sido sus primeros trabajos aquí en el campo, que están llevando un dinero y un pan a sus familiares. La Corporación Insular se ha comprometido a prorrogar su concesión para solucionar los problemas administrativos que afectan a este camping. Hasta febrero del 2024, o sea, tienen un año estas familias para tener tranquilidad de que van a poder seguir trabajando en este camping, así como las personas que lo explotan, y el Cabildo en este periodo de tiempo buscará las soluciones adecuadas. Un tipo de turismo muy demandado en los últimos años y que se ha convertido en un gran atractivo para la zona. Hasta 17 contenedores de basura en una misma calle. Es la denuncia que hacen los vecinos del entorno de la Plaza de Toros, en la capital tinerfeña. La nueva ubicación de estos contenedores no gusta a los residentes de la zona. Aseguran que al acumular tanto contenedor en el mismo lugar, el camión de la basura tarda ahora hasta el doble de tiempo, provocando largas colas y pitadas de los coches. A esto se le suma la falta de aparcamiento, porque también han añadido nuevas líneas amarillas y más zona de carga y descarga. Por el momento, el ayuntamiento no ha dado respuesta. Cuando descargan los camiones, esta es una calle de mucho tránsito y la pitada de los coches esperando que le den paso es tremenda. Las líneas amarillas, un segundo zona de carga y descarga, y esto vinieron casi simultáneamente. Que vuelvan a poner todo como estaba al principio. Pues en La Gomera hoy han vuelto al mar, bueno, ha vuelto la tortuga boba que fue rescatada por los portuarios el pasado día 28 de abril en el puerto de San Sebastián. Estaba atrapada en redes de pesca y de plásticos que le impedían nadar. La suelta se ha hecho en la playa de La Guancha, en alta mar, en su hábitat natural. Se envió al día siguiente, el día 29, al centro de recuperación de Tafira. Allí ha estado durante esta semana recuperándose, se le ha dado los tratamientos veterinarios necesarios y ha sido devuelta en el día de hoy a La Gomera para poderla reintroducir en su medio natural. El arándano es una de las especies de mayor crecimiento en los últimos años. Seguro que lo han visto ustedes en el supermercado, porque su presencia es cada vez más habitual en el lineal, pero lo que no saben es que hay arándanos que están cultivados aquí en Canarias. En estas 28 hectáreas de terreno se recogen 400 toneladas de arándanos cada año. Ahora estamos cosechando en uno de los 11 invernaderos que tenemos. Tenemos unas 3 variedades en este invernadero. La planta es una planta de frío. Lo que pasa es que las variedades que tenemos actualmente aquí pues se manejan muy bien con las temperaturas que nosotros tenemos, con el calor. Ahora mismo estamos en finalización de campaña. Normalmente suele empezar en febrero y suele terminar a finales de mayo. En Sudamérica, cuando se acaba la campaña en Sudamérica, pues nosotros aquí en Europa ya empieza nuestra campaña. De todos estos kilos de fruta, tan solo un 20% se queda en Gran Canaria, el 80% restante se exporta. Normalmente la exportamos a Inglaterra. Es una de las frutas que más duración tiene, sobre todo en el refrigerador. Cuando nosotros la exportamos, pues dura bastante. En temporada de zafra, esta finca da trabajo a alrededor de 200 personas.
Y AgroCanarias 2023 ya tiene los vinos ganadores de esta nueva edición celebrada el pasado mes de abril en La Palma. Un concurso que sirve para promocionar los caldos canarios y en el que participaron 47 bodegas. La gran medalla de oro es para el tinto Picocho y el mejor de vino de Canarias 2023 para Bruma de Ayosa. Ambos son caldos de la comarca de Güímar, en Tenerife. Catadores, no solo canarios, no solo de distintos sectores, también traer catadores de península para que puedan tener también conocer mejor el producto, ser también después nuestros embajadores fuera de Canarias. Este jueves 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. En Canarias tenemos grandes museos y salas de arte. Ejemplo de ellos son el Centro Atlántico de Arte Moderno en Gran Canaria o el Tenerife Espacio de las Artes, el TEA, en Tenerife. Y además, en estos días tienen exposiciones donde hay una gran muestra de artistas canarios que dialogan con artistas internacionales. Canarias, su geografía y su historia está presente, sin ir más lejos, en dos grandes artistas internacionales y canarios, Óscar Domínguez y Manolo Millares. Y en esta exposición, Óscar Domínguez, la conquista del mundo por la imagen, están presentes. En cierto modo, en ambos casos, existe una interrogación sobre el origen de Canarias. El caso de Cueva de Guanches está muy presente en esa estratificación de la materia del tiempo enterrado, del pasado, de la memoria aborigen, que está muy presente, digamos, en la parte inferior, ¿no? Esa memoria de un pasado aborigen. Millares, a su manera, también nos está hablando de una identidad interrumpida, con esos desgarros de telas, con esos cosimientos, esa unión de tejidos que se tejen y destejen de forma muy violenta. Discursos plásticos que nos hacen reflexionar. Son, por tanto, los museos esos lugares de conocimiento y debate, pero sobre todo, e independientemente de la disciplina que aborden, son lugares para disfrutar durante el día de hoy y todos los días del año. Ya lo ven, hoy es el Día Internacional de los Museos y la mayoría de centros artísticos organizan actividades conmemorativas bajo el lema Museos, Sostenibilidad y Bienestar. Hoy tienen una excelente oportunidad, aprovechenla para disfrutar, para aprender también y para conocer espacios de nuestras islas y además de forma gratuita. Con motivo del Día Internacional del Museo que se celebra hoy, son varias las actividades que están programadas durante este mes de mayo, como talleres, conferencias e incluso eventos musicales. Hoy la entrada a los museos es gratuita y además aquí en la Casa de Colón se realiza una visita guiada también gratis para que los visitantes conozcan los lugares más desconocidos del museo, como son el depósito y el taller de restauración. Me parece muy importante que abramos nuestras puertas y enseñemos nuestras tripas, que enseñemos qué hacemos, qué labores hay en el museo y qué importancia tienen para la vida cultural de una sociedad. En el MIAC de Lanzarote apuestan por reflejar valores importantes para la sociedad. El bienestar del ser humano, el cambio climático, que es otra de las cosas en las que hay que atender, y la inclusión, incluir a la mayor parte de la sociedad en los museos, que son espacios para eso, para la inclusión, para el debate, para el diálogo y para la creación. Lugares que acompañan a la mente para soñar o viajar en el tiempo, espacios para la reflexión y el disfrute que hoy tienen mucho que celebrar. Vamos con el adelanto de la agenda deportiva, Armando Vallejo, que llega hoy con declaración de amor. Tú sabes que yo te quiero mucho. Por supuesto. Pero hablamos de otro amor, de amor a los colores. A los colores, como por ejemplo el de Sandro Ramírez, de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha dicho que cambiaría todo lo conseguido por él en el fútbol por ascender con la Unión Deportiva Las Palmas. Y el de la afición amarilla, que ya está comprando entradas para el partido de la próxima semana en el partido frente al Deportivo Alavés. En el Club Deportivo Tenerife va a ser reconocido el técnico Luis Miguel Ramis como leyenda del Club Deportivo Tenerife. Va a recibir el trofeo, el galardón, el próximo sábado. También ha dicho una frase, ojo a esta frase, que le gustaría que la próxima temporada hubiese derbi. Ya saben lo que significa eso. Y también hablaremos de algunos hombres y mujeres más duros del planeta, porque solo ellos y ellas son capaces de correr
nadar y pedalear en el Ironman de Lanzarote. Y tremenda, esa prueba es durísima. Muy, muy dura. Gracias, Armando. Enseguida vamos con toda la agenda deportiva. Un apunte más antes de cerrar. Cuarta Pared es el nuevo proyecto impulsado por el Centro de Educación para Adultos de San Cristóbal en La Laguna, en Tenerife. A través de este mural que ahí tienen, que está llevando a cabo estos días el artista Sabotaje al Montaje, se pretende visibilizar la importancia de la educación para adultos y la diversidad. La obra se puede ver en la fachada del centro y los protagonistas son tres estudiantes de distintas nacionalidades. Con este trabajo todavía inacabado, terminamos. Las noticias vuelven a las 20:30. 24 horas nos tienen en la página web y también en redes sociales. Disfruten de la tarde. Hasta mañana.